Sean bienvenidos a este tercer capítulo de George a la Carta. Hoy me acompañan cuatro mujeres espectaculares. Estamos en las instalaciones de Boca House, que amablemente nos reciben para tener esta cena que promete muchísimo, porque ya nosotros tenemos como tres copas de estas en el coco y ya nos hemos reído, hemos echado cuentos, y voy a presentarlas de izquierda a derecha. Aquí tenemos a nuestra queridísima venezolana, actriz, amada, locutora, cantante, bueno, bailarina, ha hecho de todo en su vida, más de 25 películas ha hecho en Venezuela y en el resto del mundo, Elba Escobar. Gracias por venir. Está con nosotros también, venezolana, escritora. Bueno, ha ganado hasta un Emmy. Tiene un Emmy en su historia y otros premios. Actriz. Y pero sobre todo es conocida en nuestro país y aquí en Estados Unidos como una gran escritora, Indira Páez. Gracias por estar con nosotros hoy. Luego tenemos también cantante, actriz. Bueno, bailarina, ha hecho novelas y sobre todo ahora se ha dedicado al mundo del musical, Mariaca Seprún. Gracias por venir, Mariaca. Y este bizcocho que voy a presentar a continuación también es muy especial. Colombiana, actriz, esta mujer es empresaria, la directora actual y seguramente por muchísimos años del Teatro Trail de Miami, Marisol Correa. Por venir al show. Gracias. Bueno, salud, vamos a empezar brindando. Wilfredo está acá, es el chef de Boca House. Gracias. Y nos va a explicar qué vamos a tener aquí en el primer plato. Así que, Wilfredo, adelante, bienvenido. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Nosotros, bueno, nos atendemos con todo el placer del mundo. Hoy les preparamos de entrada un tiradito de Maggi Maggi en una cama de leche de tigre con crema de ají amarillo, coronado con salsa criolla y acompañado de chips de batata. Ah, muchas gracias. Esperamos que les guste. Se ve gracioso, ¿no? Lo de en una cama de leche de tigre, tú dijiste. Y cuando el Maggi se ve precioso, yo también iba a decir lo mismo. Es precioso. ¡Eso! Ganando puntos. Mira, pero a mí me impresionó lo de la cama de leche bueno, de tigre. Bueno. Sí, sí. Mira, bueno, esta reunión, esta cena que vamos a hacer esta noche, para mí es muy importante porque quiero, antes de comenzar la conversación, declarar que soy fan de estas cuatro mujeres. En su estilo, en su manera de trabajar. Soy absolutamente fan, soy venezolano, de estos que ha crecido con las telenovelas de Elba Escobar. No solamente las telenovelas, sino todo lo que ha hecho en el cine, en la radio. Luego conocerla de cerca. Eso es cuando uno conoce a la gente que uno admira de muchos años y uno dice, wow, la conocí de verdad, la conocí en persona. Pero no solo la conocí por una foto o por un autógrafo, sino porque te puedes sentar en una cabina de radio con ella y la puedes ver y la puedes tener al lado. Igual me pasa con Indira, con Mariaca, con Marisol, que además conocí aquí en Miami y se me dio la oportunidad de poder empezar en su teatro. Toda la vida le estaré agradecido a Marisol Correa porque fue la persona que me dio la oportunidad. Todos. Yo feliz de tenerlos a ustedes en el teatro. Bueno, de hecho, la mitad de mi vocabulario es gracias al George Harris, que todo el tiempo que estuvo ahí ya me enseñó todo. Yo ahora cada vez que me pongo feliz con alguien, le digo, mira, chava, te quiero más que bono petrolero. Que el tipo Caribe. Ah, sí, pero no, ya el Caribe no aplica para mí. Ya no funciona, ya no. No, mire cómo estoy de enterada. No, yo de verdad, a mí lo único que me faltó fue ser señorita Monagas, pero yo, más venezolana, chava, que la caraota. ¿Sabes qué? Antes de comenzar el show, tuvimos como una hora. Cada vez que dices antes de comenzar, yo voy a agarrar el plato y se antes de comenzar y no, coman, porque es que hay una cosa en la actuación que es muy tesa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado comer en una escena. Eso es súper complicado porque justo le toca a uno el momento de hablar cuando tiene la boca llena. Y entonces uno es como, y que no me salga el pedazo de cilantro aquí en la mitad del diente. Es siempre el reto de todos nosotros. Claro. Siempre el reto. Igual si alguno falla y nos queda un pedazo de algo, uno tiene que decirle al otro. Bueno, mira, sí. No estás triunfando. Exacto. Entonces, dice todo, normal la crítica. Claro, no, eso se corta. Está delicioso. Está divino. Antes de comenzar el show, estábamos hablando justamente de emigrar.
lo que, bueno, lo que cada quien vivió en su momento cuando decidió venirse a este país. Hablábamos justamente que ya Marisol, cuando yo conocí a Marisol, Marisol me dijo a mí en una conversación, no hablábamos de eso, me dijo, es que ya yo tengo 12 años viviendo en Estados Unidos. Yo lo vi como algo, pero súper lejano. O sea, yo decía, tienes la vida eterna. Y no es la vida eterna. Ya tú tienes 10 años, sí. Marisol tiene ya 21. ¿Qué es lo que hace? Tiene mi hija, que nació acá, la Juanita. Claro. Y entonces yo le digo que ella es una baby anchor. Ella me atrapó acá. Claro. La verdad, mi mamá vive aquí hace más de 30 años. Sí. Y fue por mi mamá que era la que me decía, venga, mi hija, vos tenés que tener esa niña aquí, vos tenés que tener. Claro. Afortunadamente vine, estuvo todo correcto. Mi mamá, cuando en Colombia hubo el cambio de constitución y ya se pudo tener las dos nacionalidades, me pidió. Entonces, también vine. Obtuve ahí mis papeles y nació la Juanita. Eso fue todo como de carambola. O sea que mi inmigración no fue tan difícil, pero a la que le tocó duro fue a mi mamá, que vino por el hueco. Claro. Mi mamá sí se vino por México. Sí. Ah, sí. Caminando. Mi, mi mamá, y mi mamá cuenta algo muy bonito. Ella dice que ella llegó a este país gracias a un pollo. Porque no un coyote, a un pollo. Exacto. Porque ella iba a cruzar la frontera, ella llegó a México y tan planificó el cruce con un primo. Y cuando fue a pasar, entonces el de migración ahí le dijo, ¿a qué va? Y mi mamá se hizo la loca, dijo, no, a visitar a una hermana en Nueva York. Imagínese usted en Tijuana diciendo, a visitar a una hermana en Nueva York. No, usted, mija, usted se va a quedar. Y le dijo, vaya, dígale a su hermana que mande $6,000. Eso es hace más de 30 y pico de años. Entonces, mi mamá, general. Era, no, pues una fortuna. Entonces, mi mamá se volvió a llamar a la tía. Y en el camino no habían almorzado y compró un pollo. Entonces, la tía le dijo, vaya, dígale que eso cómo se le manda. Y cuando llegaron, habían cambiado de guardia. Y entonces, ella cogió el pollo y lo puso ahí. Y vio otro señor, le dijo... El señor nuevo le dijo, ¿a dónde va? Dijo, a visitar a una hermana en Nueva York. Le dijo, bien pueda, siga. Entonces mi mamá siguió y cuando llegó en la mitad dijo, ¡ay, se me quedó el pollo! ¡Ay, se volvió por el pollo! Y pasó. Entonces ella dice que ella está en Estados Unidos gracias al pollo. Gracias, por supuesto. Al pollo. Hay que agradecer a su marido, es de un fiasteo o pollo. Vengo de una espalda mojada como mi mamá, que ha luchado mucho, ha trabajado mucho, vino a hacerle mucho bien a este país. Y gracias a ella es que yo pude tener una mejor llegada a este país. Claro, mucho más cómoda. Mucho más cómoda. Claro, por supuesto. ¿Cómo fue tú? Y, por ejemplo, tú que ya tienes 10 años, sí. ¿qué te decide venirte? O sea, ¿cómo escogiste venirte a Miami? Yo tampoco me imaginé venirme acá nunca. Mi marido de ese momento me dijo, yo me voy contigo o sin ti. Y me vine, pues. Contigo. Te amo. No me quedo otra. No, la verdad es que yo amo Venezuela, amo mi país. Y llegó un momento que me quedé sin argumentos porque yo le decía, no, esto va a cambiar, tú vas a ver, esto se va a arreglar. En el 2008 nos vinimos. Y desde el 98 le estaba diciendo, no, esto no dura más de 5 años. No, esto no, tú vas a ver. Claro. Y bueno, después de mucho tragar gas lacrimógeno y después de muchas experiencias muy desagradables, como hemos tenido todos, con las marchas y con las cosas y con la represión del gobierno, que mucha gente cree que es algo nuevo, pero no, es algo que empezó que tiene mucho tiempo, sí. Atrás. Sí. Me quedé sin argumentos porque, bueno, tengo hijos. Entonces yo decía, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo? Primero, yo de verdad era, pero yo me inmolo, pero si mi hijo, mis hijos huérfanos. Claro. No, es terrible. Claro. Para ser mártir uno no puede ser madre. Sí. Entonces, de verdad, lo hice por mis hijos. Nunca me gustó Miami. Hoy la amo, porque me ha permitido criar a mis hijos en libertad y tener un trabajo que amo en Telemundo y, bueno, tener una vida tranquila. Pero sigo pensando que Miami es una ciudad de centros comerciales y autopistas. O sea, creo que nos cuesta eso, conectarnos, vernos con los amigos, las distancias son muy largas, no sé, ¿no? Eso que tú decías antes de Elba, yo lo he vivido aquí en Miami. O sea, gente que de pronto yo nunca pensé, que he admirado toda la vida y que nunca pensé
que podía conocer ser en amiga, persona, no, que podía ser amiga de esa persona, porque de repente, bueno, la conoce, pero aquí todos somos inmigrantes, aquí no hay escalafones, aquí todos se nivela, claro, todo se nivela. Entonces yo fui una inmigrante privilegiada, la verdad, porque bueno, yo me vine, mi esposo tenía papeles, mis hijos, gracias a Dios, sabes, no salió todo como muy bien. Después las penurias típicas de la nostalgia y de todo ese desprendimiento que es terrible. Pero me pasó eso hermoso, que de repente yo veía, no sé, a Mariela Romero, por ejemplo, que para mí en Venezuela era, Dios mío, la escritora Mariela Romero, la maestra, o sea, como yo no me atrevo a hablarle a Mariela, y aquí entonces, bueno, nos reunimos, hacemos arepas, no sé qué. Con Elba no, porque nos hicimos amigas ya en Venezuela, porque Elba es muy pana. Elba es muy chévere. Uno de chévere. Entonces, sí, claro, Elba es querida. Claro, Elba trabajó en una novela mía que era El Príncipe Azul. Y yo decía, yo no puedo creer que esta señora no sea diva. Yo no puedo creer que esta señora sea tan chévere. Yo no creo. Ahora me pasa lo contrario. Ahora cuando conozco un divo, digo, yo no entiendo. Claro. Tal, porque divo. Porque si Elba es chévere, nadie puede ser divo. Tal cual. Bueno, hablamos mucho, y falta mucho que hablar todavía, pero hay que dar el primer corte, así que vamos a dar el primer corte comercial y ya regresamos con mucho más de George a la Carta, con estas cuatro mujeres espectaculares. Y con el tiradito. Con el tiradito.